Miguel, pasamos por el cerro y nos agarraron dos veces en el año 95. Hoy tengo dos hijas de 26 y 24 que son ciudadanas. ¿Podemos hacer algo? Quizás unas hijas ciudadanas pueden pedir a padres, pero recuerde, señor Miguel, usted entró ilegalmente y si no tiene manera de inmigrar dentro de Estados Unidos con el llamado ajuste de estatus, tiene que salir a su país a inmigrar y allá, al ver que ha vivido ilegalmente, no hay perdón por hijas. Lo dejan 10 años fuera. Entonces, hay que hacer dos análisis en su caso o dos bosquejos, Miguel. Uno, ver qué pasó en el 95, quizás tomar sus huellas o si tiene usted algún papel de que lo agarraron y si no, pedir la FOIA. Y dos, saber un poquito más de su historial y ver si tiene a lo mejor padres legales, cónyuge legal para pedir un perdón o a lo mejor una de sus hijas quiere entrar al ejército o está en el ejército, ese es parole in place y puede inmigrar aquí o tiene la protección de la 245. Y tiene muchos años aquí, así es que como verá, no es tan fácil. Me encantaría decirles a todos, sí, no, adelante, no lo hagan. Hay tantas excepciones en cada caso de ley y de circunstancias del individuo. Entonces, mi propósito aquí y el de Telemundo es, como he dicho tantas veces, están perdidos en un país extraño, no hablan el idioma y yo les doy un mapa en español. Y entonces ahora siguen perdidos, pero ya tienen una guía. Entonces, mi recomendación es, Miguel, asesorarse para ver si usted tiene el castigo de los 10 años y si existe alguna manera de pedir un perdón y también ver qué pasó cuando lo agarraron por el cerro. Depende si lo agarraron con papeles falsos, si dijo que era ciudadano. Entonces, el oficial de inmigración puso sus notas y eso es donde se pide una FOIA.